Introducing Shockwave. Includes 50 animated shockwave elements in high definition. Shockwave HD Particle FX. Just a static electricity. It starts moving to the sound. Your lips are all I need. Bienvenido, Wulpeca Azul. Una vez más al canal, estamos entonces activo con el primer video de la nueva actualización 1.7.12. Ya pasé todo el día lo que vendría haciendo, bueno, las tareas de la universidad, las clases, etcétera. Monté 3 videos, no quería que fuese tampoco un día flojo. Y ahora después de bañarme y estar listo acá para pasarme toda la noche. Y ustedes dirán por qué toda la noche y por qué no dejarlo para mañana. Y es que supuestamente mañana martes puede salir la actualización a nivel global, puede ser el miércoles, puede ser el jueves. No lo sabemos con exactitud, por lo cual tengo que tener los videos ya listos, preparados para así como la vez pasada, subirlos apenas tengamos ya todo a nivel global. Y bueno, vámonos de una vez al juego para no perder nada de tiempo. ¿Cuáles son las cosas que les puedo decir antes de empezar a indagar con lo que vendría siendo el cachorro y todas las cosas nuevas dentro de la actualización? Y es que, buenas noticias, el evento de Roble sigue disponible. Y ustedes dirán, pero bueno, eso no es nada del otro mundo. Y es que recuerden que ya que Fear, incluso en el pregunta y respuesta que tuvimos la semana pasada, confirmó que el evento de Roble no va a ser para siempre. Va a estar allí durante un periodo de tiempo que no sabemos cuántas semanas vaya a ser. Puede ser un mes más, 2 meses más, puede ser una semana solamente extra. Pero por lo menos puedo decir que a través de la alfa todavía está allí. Pero quería iniciar grabando, era por supuesto yendo a buscar el cachorro. ¿Dónde lo puedo conseguir? Supuestamente viene a través de la caja de suministros en las zonas de farmeo y creo por allí escuchar en el búnker alfa. Vámonos a una zona primero verde. ¿Y por qué me voy a una zona verde? Porque recuerden que el video de ayer les dije que aparentemente al yo ir la primera o la segunda vez a una zona verde, me tiene que aparecer sí o sí un perro, un cachorro. Y va a estar allí, no va a estar dentro de la caja. Yo no sabía si iba a estar dentro de la caja, si iba a estar al lado de la caja, cómo iba a ser realmente la interacción allí con el cachorrito. Pero ya había algunas imágenes de compañeros que han estado jugando durante el día. Yo tuve que esperar a la noche. Iba a estar allí como que abandonado, pidiendo ayuda, pidiendo que nos lo llevemos a nuestra casa. Vamos a ver, vamos a dar unas vueltitas, a ver. Por aquí tengo una caja con un zombie. Vamos a eliminar a este que se vino. Y voy abriendo por acá. Voy a estar subiendo varios videos porque hay realmente muchas cosas que subir y quiero... Ustedes saben que a mí me gusta, yo prefiero hacer videos que no sean tan largos, videos, entre comillas, más cortos. Y que ustedes... ¡Ah, aquí está el perrito! ¡Miren cómo vino! No lo puedo creer, es que se vino solito a buscarme, así como que ¡ey, ey, ey! ¡Vente, llévame! No lo puedo creer, un cachorrito, a ver, le damos clic y cachorro en caja, a ver. ¡Oh, míralo acá! ¿Y ahora qué hago? No le puedo dar clic, así que me imagino que voy a necesitar el corral para poder meterlo allí. Y bueno, por lo menos podemos confirmar de esta forma que la información era correcta. Con venir la primera vez a una zona verde, ya el cachorro aparecía. Ahora, yo me imaginaba que el cachorro iba a aparecer ahí estático y nosotros tenemos que buscarlo, ¿no? Como por lo general son las cosas, tenemos que irnos por todo el mapa, localizando los cachorros, a ver dónde están, etcétera, etcétera. Pero no, simplemente como que más o menos me acerqué a él, o puede ser que él estaba en el mapa y se vino atraído hacia mí. Bueno, ahora que me vino a atacar un lobo, les puedo decir o confirmar que todavía no podemos interactuar con ellos en el sentido de poder amaestrarlos, domarlos, como quieran decirlo. Pero es una idea que está allí en la cabeza de Kefir. Eso fue una de las preguntas que hicimos ayer cuando tuvimos acceso a la alfa. Y la respuesta del productor del juego fue: en este momento no, pero posiblemente en el futuro sí. Es algo que gran parte de la comunidad ha estado pidiendo y creo que sería muy interesante. Aquí se viene otro. Y bueno, vamos a seguir viendo. Bueno, aquí viene un jugador, vamos a eliminarlo una vez. Porque, claro, yo quiero ver si de alguna casualidad, no sé, me saldrán 2 cachorros. Por supuesto, eso quiero verlo. Pero yo creo que no. Creo que la lógica dice que va a ser solamente uno. De todas maneras, aprovecho de abrir las 3 cajas. Ahora,
nos dijeron que el primer cachorro iba a salir 100% seguro, como vimos acá, una zona verde, fácil acceso. Ya vimos allí que en el backpack intento como que interactuar con él. Nos dice cachorro en caja. Para sacar al cachorro, coloca y construye una casa de perro. Ahora, quiero hacer otro video referente a eso, porque hay muchísimos detalles con respecto a la construcción de la casa de perros. Y estamos de regreso a la casa. Vimos qué sencillo es conseguir el primer perro. Simplemente ir a una zona de farmeo verde. Seguramente cualquier zona de farmeo, también naranja o roja, va a estar saliendo, porque para mí está programado para que una vez visitemos una zona de farmeo, salga automático y venga hacia nosotros. Ahora, la pregunta de qué hará, que evidentemente se la traeré la respuesta en siguientes videos a medida que vaya allí explorando la actualización, vendría siendo cómo salen los demás. Yo creo que el primero va a estar viniendo, está programado para aparecer de forma automática, y los jugadores se van a poner allí como que a disgustar y le salga el primero, por lo menos el inicial, muy rápido y muy sencillo. Pero seguramente los demás no va a ser así, porque por lo menos aquí me acabo de dar cuenta de que lo puedo depositar en una caja. Esto lo que me dice es que posiblemente, como les decía en los videos de esta mañana, va a estar apareciendo en zonas rojas, en la caja de suministro que me dijeron que va a estar apareciendo, en el búnker posiblemente, en la caja de cupones, y también me dijeron que lo que vendría siendo las cajas infectadas a través del especialista. Seguramente va a estar dentro de las cajas como un simple objeto y lo vamos a tener que llevarnos a nuestra casa y entonces colocarlo en el corral. Esto es lo más seguro. De todas maneras, al momento de ver este video, déjenme en la parte de abajo en los comentarios si ya ustedes han conseguido su segundo o su tercer perro y cómo ha sido. Si lo consiguieron igual que el primero y en una zona de farmeo y apareció de repente y vino hacia ustedes, o si apareció en una caja. Lo que sucede es que la lógica diría que siempre va a estar en cajas, porque si no, vamos a suponer que una zona de categoría roja, si va a estar allí como que correteando, simplemente podemos pasar allí a los golpes por todo el centro, ignorar a los zombies, a ver si sale o no un perro, y si no sale nos iríamos a una zona naranja y nos regresaríamos otra vez a la zona roja y aplicar lo mismo. Será como que muy fácil, y estoy seguro que Kefir ya lo pensó, por lo cual lo que me dice es que va a estar dentro de la caja, porque bueno, ya aquí lo estoy viendo que lo puedo colocar y lo puedo retirar. Va a ser un poco extraño que esté un cachorro dentro de una caja, dentro de otra caja, pero bueno, es un juego. Yo creo que esta sería la forma más lógica de poder conseguirlo, sobre todo también para que tengamos acceso a los cachorros más raros dentro de la caja de cupones rojos, por ponernos un ejemplo. Y es que les voy a mostrar la tienda. Voy a hacer un video más adelante sobre la tienda y una apertura allí de bastantes cajas, pero les quería mostrar por lo menos aquí lo que vendría siendo para este primer video todos los perros que aparentemente vamos a tener disponibles. Tenemos el primer perro, que es el que acabo de conseguir de rango 1, que dice: un bebé absolutamente sano y juguetón que crecerá y se volverá muy útil. Tenemos que dar una orden y se sienta. Pero luego tenemos lo que bien podría ser un pastor alemán o otra raza, no lo sé. Habría que esperar a que crezca. Pero por lo menos es negro, no es marrón. Y dice cachorro de rango 3. Y la descripción vendría siendo: unos progenitores nobles le han transmitido los mejores rasgos a este cachorro. Se come todos los alimentos, ojo con eso, y está entrenado en la caja de perro. Y conoce órdenes básicas. ¿Qué es lo que nos dice esta descripción? Que seguramente este cachorro de acá vamos a tener que gastar comida, pero no se lo va a comer. Entonces puede ser que vamos a necesitar como que darle comida extra. Y también posiblemente este de rango 1 no sepa o ninguna instrucción o prácticamente ninguna. Mientras que el de rango 3 ya va a estar como que entrenado. O puede ser que aprenda todo más rápido. Pero sin duda va a haber una diferencia notable entre los dos. Sobre todo porque no tenemos un rango 2. Si hay un rango 1 y un rango 3, ya va a haber un cachorro rango 2 ahí también. También estaría la duda, que se lo voy a traer en próximos videos, de si este de acá puede llegar a rango 2, rango 3. ¿Cuál es el rango máximo también? Quedan todas esas dudas por allí, a medida que vaya explorando. Y por último tenemos el cachorro blanco, que evidentemente no es un pastor alemán, seguramente sea un lobo, un husky siberiano o algo así. Y dice: el color más infrecuente de esta especie es el sueño de cualquier criador de perros. Estos cachorros son famosos por su buena salud, naturaleza dócil y lealtad a su dueño. Lo más considerable aquí vendría siendo la característica de buena salud. ¿Será que este cachorro tiene, aunque sea de rango 1, tenga más salud que estos dos de aquí arriba y por lo tanto sea mejor para llevarlo a zonas de farmeo o al búnker alfa a interactuar o a atacar a otros zombies? No lo sé. Realmente estoy aquí como que aprendiendo con ustedes. Y por último, quedaría aquí la comida seca, que nos dice en la descripción: aumenta la probabilidad de obtener un rango alto al cruzarlo. Sabemos que vamos a requerir de un perro macho y uno hembra para poder cruzarlos y entonces obtener lo que vendría siendo mejores cachorros con mejor genética para diferentes tareas y características. Y también tenemos el dulce para perros, que dice: apenas para canes, con la característica de amigo verdadero. Entonces esto sería todo lo que tenemos
tenemos disponible por lo menos a la primera de cambio en un primer vistazo de esta actualización. Entre otras cosas también, lo que vendría siendo los planos no tiene modificaciones, ninguna receta, no tenemos recursos nuevos. Simplemente es una actualización integrando lo que vendría siendo los cachorros, pero sin duda es mucho más de lo que nos esperaba. Por allí por septiembre el año pasado, cuando lo nombraron por primera vez, cuando un jugador de la comunidad, porque fue un jugador el que dio la idea a Kefir y ellos la aceptaron, les gustó muchísimo, pensamos que iba a ser simplemente un perro para ir a zonas de farmeo, posiblemente con unos backpacks en la espalda para llevar más cosas, atacar a los zombies, etcétera, etcétera. Pero realmente esto está llegando mucho, mucho más allá de todo lo que esperábamos. Y bueno, yo creo que esto sería todo para un primer video allí inaugural para la actualización 1.7.12. No olviden comentar si alguno de ustedes ha tenido la fortuna al ver este video de sacar el segundo o conseguir el segundo o el tercer cachorro, y cómo fue su experiencia, cómo lo consiguieron en una caja, dentro de una caja, por allí correteando como fue el primero, para que todos entonces vayamos aprendiendo. De todas maneras, seguramente en los próximos videos, en el tercero o el cuarto del día, les voy a tener esa información confirmada. Sin más que decir, no olviden compartir, no olviden pulverizar el botón de like, y nos vemos en un rato, Dulpecas. ¡Ah, hasta luego!